Au Mexique, diverses alternatives se sont développées pour contrebalancer les récurrentes crises des prix du café. En 1980, après la chute d'Inme Café, l'institut mexicain du café, la caféiculture mexicaine s'est retrouvée en très grande difficulté dans tout le pays. Les petits producteurs ont été les plus touchés, dans la mesure où ils n'avaient pas de solution d'attente ou de rechange. la de la salida de pues muchos de estos pequeños productores quedaron en el aire, ¿cierto? Y se las han tenido que ver por su propia cuenta, pero también ha sido un terreno muy propicio para que intermediarios, comercializadores, tomen una gran rebanada de este pastel. Así que la mayor parte del café hoy se comercializa pues, de forma genérica, de forma anónima, sin trazabilidad a través de micro, pequeños y medianos intermediarios, a veces llamados coyotes, a veces llamados bodegas, a veces llamados compradores de café. Y a través de ellos es como se distribuye, se adquiere, se acopia y se exporta muy buena parte del café chapaneco en una economía que no incentiva el trabajo remunerado del productor de una forma rentable. Tenemos una caficultura de subsistencia, una caficultura que no recibe, que no ha recibido eh, impulso. Eh, yo sospecho que estamos no creo que estemos mejor que hace 50 años. Cuando el Instituto Mexicano del Café termina, es cuando deja de haber esa atención a todos los pequeños productores por la parte gubernamental y es cuando nacen estas grandes organizaciones, la mayoría presididas o este, lideradas por personas que tenían contactos con el extranjero. Pero esta crisis a la vez se va a convertir en, una, en, una, en un reto también para los productores. ¿no? Porque para entonces en Europa hay un sector interesado en la producción orgánica, en, en el consumo de productos este, que estuvieran libres de agroquímicos. Esta famosa revolución verde, digamos, pues no sé si entra en una crisis de alguna manera, pero va a dar paso a otro momento importante, que es la producción orgánica y en la que estas, estas crisis que van a vivir los cafetaleros principalmente, para los que posteriormente se van a convertir en orgánicos, va a ser una, una, una alternativa para ellos. En los últimos 30 años también ha crecido inmensamente el cooperativismo, las organizaciones sociales como promotoras de la caficultura, el trabajo en equipo entre los productores. La importancia en número de, de organizaciones ha hecho que crezcan a un número de fácilmente una treintena o más, que han, hemos tenido hasta, eh, organizaciones que han llegado a gremiar hasta 7.000 productores a nivel de federación solo en el Estado, de productores de café orgánico y, e indígenas. No es en balde que organizaciones de la región del Istmo su líder era alguien que tenía mercado con Holanda, eh, que tenía una forma de ver las cosas distintas, que tenía una formación teológica, este, sociológica distinta, y entonces es cuando nacen la mayoría de organizaciones sociales, y esas organizaciones sociales intentan dar valor agregado con la certificación de café orgánico. Esa es la verdad. Mercados distintos, mercados diferenciados, sobre todo hacia Europa, porque lo que se sí iba hacia Estados Unidos no, no no se certificaba, realmente el certificado nace cuando los mercados se van hacia otro destino. Alemania, Holanda, se van a Europa y es cuando el tema de la certificación da un, un valor agregado. Y eso estuvo muy bien por algún tiempo. Del orgánico entraron todo el resto de certificados que hoy conocemos y últimamente entramos al tema de comercio justo. Últimamente digo, pero pues, realmente tiene años ya tema del orgánico vinculado al comercio justo, que trata de mantener esos nichos de mercado con valor agregado. Eh, el resto de la, de la producción de café queda de manifiesto que en México hoy yo creo que solamente estamos organizados el 20 o el 30%, el 70% somos productores libres. Esta misma dinámica y el éxito y el ritmo de crecimiento del comercio justo y de la agricultura orgánica, a través de la participación de los cafetaleros indígenas, hizo que el Estado y las agencias de desarrollo y la banca, la banca privada, miraran con otros ojos. Cuando se comienzan estas cooperativas, que como ya dije, tienen una historia ligada con, con el INME Café, con el INI, con la Iglesia, con su gestión de la lucha por la tierra, ellas llegaron, hoy en día se posicionan y son sujetos dignos de interés de, incluso de la banca privada. La banca privada, el Estado, vienen a ofrecer créditos. ¿Qué otra cosa le ha servido a la organización? Bueno, el hecho de estar organizados es un punto importante para, para todos los productores, porque hay productores que no están organizados, hay productores que, que trabajan de manera libre, se le llama aquí que no, tienen, no están ligados a una figura asociativa. La diferencia es que los productores que están organizados tienen la oportunidad de tener capacitación, asistencia técnica, el hecho de estar también relacionados con otras organizaciones. A nivel de Chiapas, como, como Mahomut, participamos en una red de productores y de organizaciones que se llama COPCAFE, que es la coordinadora de organizaciones de pequeños productores. ¿Sí? Esto es a nivel, a nivel estatal, a nivel de Chiapas. Pero a nivel nacional, estamos en una red más amplia, que es la CENOC, que es la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras, que aglutina a más de 70 mil pequeños productores. Entonces. El hecho de estar este, en redes con otras organizaciones también permite que podamos tener otros intercambios de experiencias con otras organizaciones para ver qué es lo que están haciendo, para ver cuáles son los resultados este, con éxito que han tenido y poderlos este, conocer y aplicarlos también en la organización o en la misma parcela. ¿sí? Eso es lo que ha ayudado de alguna manera. ¿Qué pasó en otras entidades de México? En otra entidad. Veracruz, una entidad cafetalera súper fuerte, con una historia cafetalera de pequeño productor de gidatarios, pero con una mayor talla en superficie manejada para el café, con una historia muy ligada, además con una, una posición mucho más conveniente por acceso a los puertos, por acceso también con respecto a la capital del, del país, donde se define la política pública agrícola. Veracruz se quedó perdido, perdido, que ellos tardaron mucho tiempo en insertarse a las, a, los, a las oportunidades que han construido otros como los cafetaleros indígenas de Chiapas. De hecho, hace unos 15 años se empezaron a ver los primeros intercambios de cafetaleros veracruzanos que vinieron a capacitarse en la producción orgánica con organizaciones cafetaleras de Chiapas, de Oaxaca, que tenían esta experiencia organizativa y de, y de manejo técnico. Y no solo el manejo técnico, sino también esta capacidad de gestión, de, de organización para hacer los procesos de control interno. Y todo eso también ha sido la cafeticultura indígena, donde Chiapas es líder junto con Oaxaca. Entonces, ese es un posicionamiento que, y una aportación, yo lo digo, de, del mundo cafetalero indígena hacia otras entidades de México. Todo lo dice Usiri va muy bien y internamente vamos mal. Es, es muy relativo. Muchos, y uh, últimamente ya un poco menos, visiteo de tabasqueños, de, de chapanecos de Veracruz. Eh, ¿Cómo ustedes lo hacen? Somos una organización ya antigua, eh, 35 años. ¿Cómo sobreviven? Porque muchas organizaciones, organizaciones sociales tienen una edad promedio de 15, 20 años y después mueren. ¿no? Y ahora y sigue viviendo, cambiándote constantemente. No, eh, no mantener porque así fue y así va a ser para siempre, no, cambiar, cambiar, ¿no? y así mantener la, la fuerza dentro de la organización. Y por el hecho que estamos vinculados eh, y aprendiendo de otras organizaciones, de, de, de Batusco, de de Quetzalán, Tosepan, con eh, CEPCO de, de Oaxaca, con Yeni Naván de Oaxaca, eh, Mahomuti y todo este tipo de organizaciones, Intercambiando ideas y tenemos la coordinadora de todas las organizaciones, 38 organizaciones en un solo cuerpo, que eh, la coordinadora mexicana de comercio justo. ¿no? Por lo cual también hay intercambio de experiencias y también las pendejadas que uno comete que el otro no lo cometa. Sí, en sí, México, eh, el y de... el gobierno lo reconoce, ya no la puede la esquivar. Empresa. Eh, estas organizaciones, ¿no? CENOC, el Corredor Nacional de Organizaciones Cafeticultoras, representa más o menos 50% de los productores de México, ¿no? Y somos fundadores de esta organización, pero no solamente Comercio Justo, es todos los cafeticultores. Entonces, so, para políticas públicas, etcétera, etc., hay mucha injerencia y ellos no pueden decir, ah, este pendejos déjalo. No, porque en otro caso vamos otra vez al, al zócolo que ya lo hicimos dos veces, ¿no? Manifestaciones de unos 100.000 campesinos. Y el gobierno tiene que ceder. ¿no? Quede claro cuál es la palabra cooperativa y hacia dónde vamos. ¿Por qué? Porque en cooperativas se respetan más el derecho de las personas, su igualdad y su libertad.